En el Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, entre las sierras de Alcaraz y Segura, en el suroeste de la provincia de Albacete, se encuentra el nacimiento de la Cueva de los Chorros en el municipio de Riópar. Los ríos y arroyos, cumbres, bosques y cultivos forman un entorno único de elevada riqueza y biodiversidad. Las rocas carbonatadas han condicionado la evolución del territorio del Calar del Mundo, conformando un paisaje de extraordinaria belleza. La cueva tiene más de 30 kilómetros de galerías exploradas actualmente. La entrada de la cueva se abre en un gran paredón vertical donde nace el río Mundo formando una espectacular cascada. Las galerías del piso inferior, recorridas por un río y las superiores fósiles, llevan hasta el sifón Vera. El paisaje subterráneo es variado y espectacular. Vamos a disfrutarlo. Este libro es el primero de una serie de dos volúmenes y describe el primer sector o zona de la surgencia. El grupo Estopocien y Víctor Ferrer han realizado una ingente labor fotográfica en la cueva para la publicación de este libro. La cavidad tiene cuatro sectores separados por sifones. El sector de la surgencia presenta grandes lagos y salas y una red subacuática de gran desarrollo. La parte superior de la cueva tiene diferentes pisos con galerías fósiles que llegan de nuevo al curso activo del río en el sifón Vera, que es el punto final del primer sector. Es una zona diferente con amplios volúmenes que se desarrolla sobre las galerías activas del río. El segundo sector, llamado Espeleuca, es el más extenso del sistema y conecta a través de otro sifón con el tercer sector, la Sima CM100, que a su vez también enlaza por otro sifón con el cuarto sector, la Sima Ineni. En el segundo volumen se describirán estos sectores mucho menos conocidos de la cueva.